¿Qué condiciones se esperan durante esa semana aquí en el estado? Continuaremos con temperaturas de muy calurosas a extremadamente calurosas, esto es, en algunos puntos pueden superar los 40 grados Celsius, esto es, sería en la zona de Ojinaga, Chinipa, Guasapares, Morelos y Guatopilas. En lo que es, por ejemplo, lo de Chihuahua y Juárez, las temperaturas pueden estar alrededor de los 38 grados Celsius, y en la zona serrana, los 31 grados. Asimismo, también tendríamos algo de viento, sobre todo en la zona centro, lo que es de Chihuahua hacia Camargo, donde pueden superar los 50 kilómetros por hora. Y también podemos tener algunas lluvias aisladas, esto debido a que si bien tenemos gran humedad en todo el estado, debido a una alta presión no están ocurriendo las lluvias. Pero sí, estas lluvias que pudieran ser puntuales, pudieran ocurrir hacia la zona serrana, la zona de El Vergel, la zona del sur de la entidad, pero básicamente serían algunas lluvias aisladas o incluso inapreciables y con incluso caída de granizo en algunos puntos.